Como presunto responsable del homicidio de Sandra Sánchez, de 18 años de edad, aparece su esposo, Ángel Javier Guadarrama. El cuerpo de la joven mujer apareció mutilado, envuelto en una colcha, la tarde del pasado jueves en la colonia Valle Azteca. Ellos tuvieron una discusión, los dos se encontraban drogados, son marido y mujer. Tienen una discusión, la señora cae, se golpea en la cabeza. Al verla en ese estado, creo que con la misma piedra le vuelve a golpear. Y lo demás yo creo que ya lo sabemos, que la cercena, va y la tira. Y luego se presenta él ahí en el lugar de los hechos a preguntar por ella. Pues, ahí es donde caen contradicciones y se le detiene. Ya la Procuraduría es la que se encarga de todas las investigaciones. ¿El esposo se presentó al lugar donde estaban haciendo la investigación? Ya donde estaba ocurriendo el hecho, donde estaban todas las autoridades. Él mismo lo detenido. Y ahí fue detenido. Sí. Señaló que las investigaciones ya están a cargo de la Procuraduría General de Justicia. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.